Se viene, chicos, se viene. Y se vino. Muy buenas cuentas seguidores y puntas seguidoras. Y bienvenidos al primer episodio en el canal de Inazuma Eleven Go Galaxy Big Bang. Jolín, la verdad, tenía muchísimas ganas de empezar así. O sea, empezar así un vídeo. La verdad es que llevo demasiado tiempo queriendo hacer esta serie. Finalmente, bueno, la estoy haciendo en Citra, ¿vale? Aunque probablemente con el paso del tiempo acabe jugándolo en... en 3DS, es decir, me pase el sub de Citra a 3DS. Pero bueno, chicos, vamos a darle. Vamos a darle porque, atención, poco se habla. Bueno, como veis, está el ratón, ¿vale? O sea, es simplemente jugando en el ordenador. Pero le estoy pillando el tranquillo a jugar en ordenador. O sea, puede ser incluso, si se le pilla el truco, puede ser incluso más fácil que en 3DS. Así que, bueno, es una dificultad añadida, la verdad. No quiero hacerlo en formato lock, en plan dual lock o tri lock o lo que sea, porque quiero jugarlo y disfrutarlo por mi cuenta, ¿vale? Así que, atención, porque nos vamos a poner nombre japonés. Nos vamos a poner nombre japonés porque es el juego japonés, obviamente. Sé que habrá gente que está diciendo, Puncho, ¿por qué no lo juegas en español ya que están haciendo la traducción y tal? No, ¿vale? No, porque me cae la de Dios, entonces tampoco queremos que nos caiga la de Dios. Hoy no me he levantado con esas ganas, así que eso o es Pancho o es Puncho, ¿vale? Así que vamos con ese nombre, que bueno, pues vamos allá. Creo que se ve genial, o sea, lo he estado probando, se ve de puñetera madre. Obviamente mejor que en 3DS, porque es un Citra modernísimo, o sea, un Citra súper bestial. Lo que pasa que no puedo dejaros el link porque me cae la de Dios también. Entonces, simplemente pues buscar la última versión de Citra y el Inazuma Eleven Go Galaxy y debería funcionar. Aunque, no sé, pero el caso es que está en japonés, o sea, creo que... muchos de vosotros también habréis jugado en japonés, la verdad, pero en fin. Eso sí, chicos, empezamos. Quiero 1000 likes, o sea, sé que es venirse arriba, pero esta serie, de verdad, lo merece. No sé lo que pone, y si lo traduzco tal y como lo pone, me cae un strike, así que vamos a inventarnos los diálogos un poquito. Y repito, quiero 1000 likes, o sea, yo creo que merece la pena, de verdad, merece la pena. Os va a molar muchísimo la serie y, jolín, tenía ganas de empezar. No tengo miniaturas y layouts así ya fijos, pero los iré consiguiendo, ¿vale? Supongo que según avance la serie. O sea, es que fijaos, colega, el audio puede que no sea el mejor y tal, pero yo creo que se oye perfecto, o sea, brutal. ¡Que es brutal! O sea, por favor. Pero, ¡ah! ¡Qué ganas tenía, tío! Los gráficos del juego se ven excepcionales, o sea, los veréis. ¡Buah! Dios, estoy súper... no nervioso, tío, pero, joder, esta sí que es mi puñetera primera vez con Galaxy, es como... Dios. Me encantaría que dejaseis un like, como digo, fijaos el pelo de Sky. Pero... ojo. Este es Putumri, ¿vale? Hablando con el abuelo. Como digo, chicos, estoy... o sea, fijaros. Fijaros. La calidad es brutal, ¿eh? ¿Cómo se avanza? Vale, con la S. Obviamente. Bueno, me has ido a por helados, Putumri. Porque la verdad es que necesito. Estoy un poco sediento. Sí.
Pero no quedaban de fresa. Y ya está. ¡Qué tontería, tío! En fin, como digo, dejar un pedazo de like, chicos. La verdad es que se apreciaría muchísimo. Y tengo planeado hacer vídeos, ¿vale? No directos. Directos lo quiero guardar pues para Crono y para Inazuma 3. Y pues que tengáis la serie de Galaxy de mientras. Yo creo que nos hemos hecho la mejor distribución posible, la verdad. Así que ahí está. Vamos allá, chicos. Es que, la verdad, quiero avanzar esto un poco rápido. No por nada, está JP, así que bueno, vamos a echarle del equipo y ya está. De hecho no está, o sea que genial. Esto es un poco meh, pero es que quiero ver la reacción y el momento en el que elija a los convocados. Dice, la tengo pequeña. Ya lo sabía. ¿Pero más pequeña que la mía? Perdón, me estoy viniendo muy arriba. Nos pone ahí el emoticono. Es que no sé si traducirlo literal, porque joder, ese es el emoticono de las reacciones. No pueden decirme nada de las reacciones de hablar con la gente, vaya. Pero claro, la verdad, te fías tú de... A ver, ojo. Ojo, chicos, pero mira esto. Me tienen aquí la pared. Hay una pared invisible aquí, tío. ¿Por qué? ¿Por qué no podía hablar con los de atrás? Porque, no sé, es todo muy, muy raro. Iba a decir algo, pero mejor no lo digo. En fin, vamos a ir hablando con la gente. Los episodios durarán bastante, supongo. Así que, bueno, durarán 20 minutos. Pero haré muchos episodios y me quedaré mirando mil cosas, ¿vale? Porque quiero tenerlo todo. O sea, quiero hacerme mi propio equipo y todo eso. Así que, bueno, realmente cuando tengan el parche de Galaxy, pues pondré el parche de Galaxy, obviamente. Vale, vamos a ir hablando con todos. Esto se puede pasar rápido, la verdad. Bailong, tenemos por aquí. Sol Daystar, que no puncho Daystar, claro. Que hay gente que dice, ¿dónde viene Daystar? Pues por favor. ¿Cómo puedes preguntar eso? ¿Cómo osas? ¿El menú? No tengo menú todavía, ¿no? No, todavía. Sí, tengo menú. Sí tengo menú. Fijaos, chicos. Vale, el menú es. ¿El menú con qué le... con qué botón es, tío? A ver, Houdini me da igual. A ver. Vale, sé cómo se confirma, tío. Mira eso. Es el archipegaso, ¿no? El que lleva. Pero mira eso, hermano. Tío, necesitaba este juego. O sea, es que lo siento. Tenía que jugarlo. O sea, tenía que experimentarlo en mi propia piel. No sé qué estoy diciendo, la verdad. No tenemos nada, obviamente. Ya me pondré los controles, ¿vale? Ahora mismo estoy un poco, pues eso, haciendo el noob, pero bueno. Vale, vamos con este. Y se viene. Ahora se viene. JP, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, JP? ¿Está nervioso, JP? Bueno, no le van a elegir. Se viene, chicos. Ahí está el abuelo. Eso es lo del camino imperial, ¿no? Realmente. Ahí está. Inazuma Japón. Va a elegir a Inazuma Japón. Zabel, mírale. Qué guapo. Guapo. Shinsei Inazuma Japan, dice. ¡Ojo! Episodio 1. Arion la tiene... contra dragones de fuego, pone. Ese es el escudo de dragones de fuego. Arion la tiene, pues eso, ya sabéis. Se viene, ¿eh? A ver, realmente ahora voy a traducir los personajes que salen. Bueno, algunos nombres no me los sé, o sea... tampoco garantizo yo aquí ser el mayor experto en Galaxy, porque Galaxy es lo que menos he tocado. Pero bueno... ¡Ojo! ¡Ojo! Vale, que se haya parado esto. Se viene. Este es el 11 titular. ¿El 11 titular? A ver. Tenma, o sea, ese es Arion. Shindo es Ricardo. Madre mía, pero no seré yo aquí japonés, no seré yo Niku. Tsurugi, que es Víctor. ¿Para qué hablar? Bueno, sí, aquí los travelos. Matatagi Hayato. Ahí está. Dark Matatagi, ahí está. Y este dice... ¿Quién es este? Pero si no lo conoce ni en su casa. Sakura, que es... ¿Cheris? Sí. Madre mía, pero vamos a ver. Que no me he visto a Galaxy de hace... yo qué sé, un año. Realmente. No sé quién ha dicho. ¿Trina? No. Body Fury. Jinjiro. ¿Qué es el gafas?
Tezcatlipoca, sí. Madre mía, me pierdo, ¿eh? Este no me acuerdo el nombre. ¿Cómo era, tío? Es el boxeador, básicamente. Konoha, que es Trina. No sé quiénes son, o sea, realmente. Este es el Kinan. Y bueno, este es Ibuki, realmente. No me sale el nombre en español, tío, o sea. Ibuki, tío. Y este es el 11 titular. ¿Pero qué? Estafa. Este es estafa, la verdad. Es un poco que estafa. Bueno, espérate, que estos se creían que iban a ser elegidos, ¿eh? Cuidado. Cuidado que Gabriel y Aitor se creían que iban a salir elegidos. Y bueno, también Sangwook. Claro. ¿Por qué no? Si queremos hacer un equipo de mierda, pues la verdad es que los habríamos elegido, pero no sé. Dice, pero si son malísimos, ¿cómo los iban a elegir? Lo sé. Qué parida. A ver. Ojo, ¿eh? Las cinemáticas. Épicas. Ahí está. Shinsei Inazuma Japan. Vale, pues este es tu equipo. Deduzco que pondrá aquí. Y podremos ver sus cosillas. Realmente esto me servirá para levelear y todo eso. Para luego tener un equipo bueno después de todo. Pero si soy un gafas. Bueno, y realmente también la tiene corta. ¿Qué? Este tío. Este. ¿Quién coño es, tío? Este pavo. Bueno, pero si el padre sigue comentando. Retírate, abuelo. Cállate, picha corta. Perdón, perdón. O sea, perdón, perdón. Si quieres, nos pegamos de puñetazos un día. Bueno, y no contesta, no, no. Se me va, o sea, lo siento, lo siento. Lo siento si ya se estoy incomodando. Me da igual. ¿Eh? Bueno, pues vosotros sois los 11 elegidos. Realmente no pone ni 11, pero bueno. A su servicio. Bueno, realmente sois todos malísimos y probablemente no paséis de la primera fase. Lo sabía. Bueno, era de esperar, la verdad. Bueno, y es que realmente. No se me ocurre nada. Necesito ser ingenioso. Necesito tener chispa. Nos ponen aquí música épica. No sé para qué. Prueba de acceso, ¿no? Supongo. O, bueno, prueba de acceso no, sino un primer partido o algo así. Hay un 8 por ahí. No sé qué significará. 10. ¿Por qué ponen números random, tío? Es que este es el problema. O sea, es que lo de no sacarlo en español, mira, tendrá sus motivos y todo lo que quieras. Pero es que, ¿cómo esperan que la gente, que los fans, no hagan una traducción en español si es que realmente, a ver, es que no se entiende una mierda? No, no voy a ir yo aquí de listo, es que realmente no se entiende una mierda, ¿no? No, no puedes deducir nada, o sea, te pasas el juego porque al fin y al cabo te acabas familiarizando con las técnicas y te acabas familiarizando con lo que es el estilo de juego y eso, pero poco más. Este es el uniforme del Earth Eleven, que sí, tampoco salió en Chrono Stones. Venga, vamos a echar más mierda, que no hay suficiente. Oye, te aprieta un poco ese cinturón. No tiene cinturón. Sí, la verdad es que bueno. Es que quiero comentar cosas graciosas, pero no se me ocurre nada porque son estos tres paletos y yo necesito acción. Necesito estar en un momento de tensión. Ahora solo se están cambiando, tío. Solo puedo salir ya hoy de ahí. Ojo, Trina. Ojo, Trina. Menudo sprint está echando. Tiene bolas de hojas en la cabeza. Que realmente su técnica es bola de hojas, ¿no? O algo así. Madre mía, el gritón. ¡El gritón! Este parece el de Nintendo Chihuahua. Ojo. ¡Bueno! ¡Espérate! Eso es la Royal, vamos. Como eso no es la Royal, ahí está. Se viene, chicos, ¿cómo no? Tiene que entrar a lo grande, si no, no es Youth. Es que cada vez que veo a este es Pingüino 7, tío, inmediato. Es que míralos, tío. Uno frente a otro después de tanto tiempo. Pero esos no las tenían demasiado grande para. Ya sabéis. La Royal Academy. Realmente no pone eso, pero bueno. Sí, nos vamos a enfrentar a la Royal. No tengo un buen presentimiento. Oye, vosotros sois malísimos. Y además feos. Además, Ricardo y Buki se llevaban súper mal, ¿no? O sea. Era algo así. ¡Atención! ¿Nos dejan en libertad? ¿Dejan de dar por culo? ¿Sí? Gracias. No, todavía no.
Vale, en teoría hablar con ellos es partido, así que se puede venir. La verdad, no sé cómo poner el menú, tío, te lo juro. Ah, Z. Z, con la Z, vale. Tengo que hacerlo con los controles, ¿vale? Coño. Que luego se podrán cambiar, sí, lo sé, pero soy malísimo. Obviamente al nivel 10 solo están estos, ¿vale? Solo están los principales. Ibuki ya tiene un talento. Este también tiene otro talento. En estadísticas de este equipo, creo que lo mejor era Trina. O sea, Trina sé que va cebadísima, en plan. Va súper fuerte. Oye, ¿por qué le han puesto técnicas a estos? Bueno, a ver, espérate. Eso es equipación. Estas son técnicas, vale. Tiro vendaval, deduzco. Brisa deslizante. Robo. Fantástico era. Joder, me acuerdo de esto, tío. ¿De aquí? ¡Coño! Es más complicado de lo que parece, ¿eh? Pero es que, claro, este tendrá pentagrama y visto y no visto o algo así. O sea, tendrá la misma mierda de siempre, ¿no? Un poco. Así que no tiene sentido darle más vuelta. Vamos a jugar, la verdad. No. No sé, aunque me van a reventar probablemente, pero bueno. Me van a reventar, me van a reventar. Pero bueno, no seré yo quien lo diga. No sé qué pone, así que tendremos que. O cambia la posición de tus jugadores, deduzco que pondrá. La Y. La Y no sé cuál es. Da igual. Da igual, ¿sabes? Vamos a comentar el partido entre la Royal Academy y los malísimos estos que no tienen ni nombre de momento. Football Frontier Internacional V2 dará comienzo pronto. Eso sí que lo he entendido. Bueno, pero vas a seguir comentándolo tú, viejo de mierda. Porque te puedo dar tras por detrás. Mírale la cara, tíos. Es que es legendario este pavo. No sé quién es, pero es brutal. Bueno, Aitor también tiene una cara que. Veamos cómo lo hacen. Hombre, pues mejor que tú, seguro. Era de prever. Mira, Zabel, pero por favor. O sea, ¿qué cara te han puesto, amigo? Comparado con, no sé, con la animación que se ha visto, tiene cara de retrasado, ¿no? Un poco. Perdón. Es lo que se ve. Va a dar comienzo el partido del Inazuma Japón nuevo contra la Real Academy. Se viene petada, chicos. Se viene petada. Aquí depende de cómo juegues, claro, porque se puede venir, la verdad. Ojo, ¿eh? Ahí está. Ahí está con el abuelo y Judas Arpa. Judas Arpa. Nivel 5 tienen, ¿eh? Cuidado. Vale, esto ya se puede manejar así. La intención es que no se note prácticamente que estamos en emulador, pero se va a notar. A ver si. 86 de tiro tiene el Hambo este, ojo con eso. Poco se habla. ¿No es un poco demasiado ya 86 de tiro a nivel 10? ¿O soy yo? Como digo, o sea, no. Si tiran, meten y. Podemos tirar, podemos intentar meter, así que. Lo lógico sería. Bueno, iba a decir cambiar, pero claro, no te deja. Vale. No hay un atajo directo, así que. Va a haber veces que tengamos que usar esto. Este tiene parada, pero es malísimo, ¿vale? Tienen a Yud de entrenador, obviamente. Tienen técnica de 40 de defensa, que hasta 40, o sea, ¿dónde van? Esto creo que es la picadora, la de 8, o alguna mierda de esas. Pero de 40 de aire no se me ocurre. Bueno, la veremos seguro, porque nos darán por saco. Este un tiro que encadene de bosque. Pingüino, este es el pingüino. Tres jugadores. Lleva el pingüino 2. Kotei Penguin 2 pondría, ¿vale? En japonés. Vale. Se ha ido Camino Imperial. Creo que es el Camino Imperial, si me equivoco. Vale. Pues vamos allá. Presentarnos esto un poco. Mira, Glacia. Glacia está rotísima en este juego, al parecer, así que. Vale, ahí ha caído un poco. Ahí había caído un poco el juego. El Start no sé dónde está, así que no voy a poder ponerme a mis. Vale. Esto es un problema porque. Esto es para abajo y esto es para arriba. Muy bien, Pucho. ¿Eres tonto? Tengo que ver para dónde es. A la izquierda, ¿para dónde es? Con la X. X. Abajo. Arriba. Derecha. Vale. Es que realmente esto. Se podría cambiar lo del teclado. Pero bueno. A ver. Claro, es que. No me lo han puesto fácil, ¿sabes? O sea, bueno, iremos viendo, ¿vale? Yo la cosa es.
Mirar todo el rato para atrás. Bueno, espérate, que van a estar interrumpiendo. ¡Allá voy! Pero se ve bien, o sea, para ser el Citra, joder. Bueno, ahí cae un poco. Mueve a tu jugador con el lápiz táctil. Obviamente. Vale. Claro, lo de moverlo con el lápiz táctil ya es un poco más movida. No me deja, joder, no me deja. Dios. Me estoy poniendo nervioso ya, eh. Bueno, espérate, que ahora Arion es el jugador más roto, cuidado. Las cinemáticas de movimiento es lo más problemático, pero aún así, fijaos que el resto va genial. ¿Y ese jugador quién es? Dios, estoy flipando, ¿eh? Ese es Arkyu, ese sí que es Arkyu, el de el polvo de diamantes. Necesito ver a la Clear en Galaxy, sois conscientes, ¿no? Ahí se cae un poco, porque está en movimiento, es lo más jodido, la verdad. Pero super técnicas y tal se verán bien, supongo. Enfrentamiento directo. A ver la super técnica. ¡Brutal! ¡Brutal! Se ve genial. Aquí viene Dragon Gel, que usará la de defensa. Se viene, chicos. Para ser el Citra, pues bueno, se defiende, ¿sabes? ¡Ojo! ¡Ojo que se puede venir el gol! Realmente no, porque vamos a perder el partido, spoiler, pero bueno. Ahí está. Las programadas se ven mejor. ¿Qué? Ah, ahora viene el ridículo, ¿no? Dice algo de boxing. Como que boxea, básicamente. Es boxeador. Matatagi Hayato, atleta o velocista. Esta gracia, ¿no? Hablando. Ninguna experiencia con el fútbol. Buddy Fury, pues... pandillero, básicamente. Ahí está. A tomar por culo. Venga, apañado. Trina Verdur. No sé cuál es su especialidad. Creo, no, gimnasia tampoco. El tonto este, gafas. Pues matemático o lo que sea. Que se le da miedo a las mates. Vaya, tampoco. Cherish Blossom. Pues gimnasia artística, ¿no? Gimnasta artística. Y el Kinan, pues... un Goofy. Tampoco un Goofy más, pues ¿qué hace? Gol. Ibuki. No, Ibuki sí parece que bien. Jugador de baloncesto. Es lo que tiene un poco. Qué risa, tío. Basqueto, dice. Algo en japonés sí que se le entiende, ¿eh? Pero esta panda de inútiles... ¿Y este equipo? ¿Qué es este equipo? ¡Es patético! Dice algo de Inazuma Japón, en plan... de que... estos son los representantes o algo así. ¿Ves? Ahí se oye como un poco de eco. Vamos a pasar esto rápido para no tener que estar escuchando el eco ese raro, ¿no? Claro, los partidos con animaciones van a ser un problema. Dios, es que es súper siniestro, tío, el Kinan. Tiene una cara de... no sé... ¿de qué le pasa en los ojos? La cosa es que podáis entender la historia y tal. Repito, es Citra, o sea, es muy complicado. Cuidado. ¡Chicos, se viene! Se viene. ¿Te imaginas que hace un robo? No. Le ganan afinidad, ¿eh? ¡Ojo! No, da igual. Este tampoco, porque no tiene técnica de defensa. Y va en doble, ¿eh? Va en doble y le ganan afinidad. Rip. Estamos fuera, chicos. Estamos fuera. No tengo nada. No tengo nada. Él no tiene tiro, pero yo tengo menos. Ha llegado con 72. ¿Os habéis dado cuenta? O sea, había salido de su pie con 40 el tiro. Y llega con 72. Y tú dirás, ¿magia? Y yo, sí, efectivamente. Es magia. Pero madre mía, ¡qué gordo estoy! Lo que me voy a reír haciendo esta mierda, tío. Pero si son incluso más malos que nosotros. Nah, eso es imposible. Qué tontería, tío. Eso es al límite, ¿no? Lo del límite, que sigue dando por culo. Estaba dando por culo en Chronostones, pero aquí pues también un poco. Eso es para marcaje de jugador. Que van dos a la vez, vaya. Estos son unos patanes. Sí, pero al menos no tenemos a JP y al feo de Sanguk.
Lo siento, es que me voy a meter mazo con ellos porque no van a estar en ningún episodio. JP en alguno, pero el otro ha muerto. Eso es muy rico, ¿verdad? ¿Cómo me paso, no? ¿Cómo me paso yo con los jugadores? Ojo, se viene el gol, chicos. Se viene el gol. Ah, vale. Espérate, que estamos hoy graciosos. Vale, vale. No, no había pillado. Pues nada. Otro gol, ¿eh? Espero que lo disfrute. Oh, espérate. Cuidado. Cuidado. Nada. Rip. Encima este me gana en afinidad. Espérate, que estamos jugando a Inazuma Eleven Go Galaxy en español. No, no. Marcaje. Madre mía, el anticipo. Pero no serás tú jugador competitivo, ¿no, Puncho? Cuidado. Tengo nada de defensa. O sea, en teoría se me regatea. Se me regatea, atención. Marcaje, marcaje. Marcaje. Marcaje, marcaje. Ojo, eh. A ver, Body Fury. No, me gana en afinidad, así que rip. Ni siquiera la adivino el lado. Ricardo debería poder. O sea, lo que es poder. Bueno, espérate, que van a llegar. Espérate, que encima nos reímos. No, tío, no pueden llegar a portería. No tiene tiro. Ojo, espérate. Nos ha salvado el culo, Víctor. Víctor, ¿por qué haces algo si somos todos malísimos? Porque tengo un nepe enorme. No. Va a meter. Atención que mete, ¿eh? Cuidado, que me van a enseñar a apuntar a portería, ¿eh? Cuidado, chicos. Basta. Se viene. Esta es, de verdad pensabais que yo iba a hacer un duelo contra Dragon Jail. No, no, porque me la iba a quitar. Se viene tiro, chicos. Aguijón letal. Aguijón letal, efectivamente. Espero que no se ha desbloqueado la técnica de mierda que tenga, vale, menos mal. Y empate a uno, sí señor, sí señor. A ver, las animaciones y todo eso se ve bien. El problema es eso. Ahora cuando están en movimiento, pues es rip, la verdad, es muy rip. ¡Pero madre mía! ¡Ayer me comí una fabada enorme! ¡Pero cállate, gordo! Es que no sé quién es, tío, pero es brutal el chino ese que tiene al lado. El partido resultó ser una derrota aplastante. Deduzco que pondrá. Tampoco me hagáis mucho caso. Va un poquito lento, ¿no? Aquí la caída de FPS aquí está fuerte, la verdad. Está fuerte. Espero que, no sé qué haré, la verdad. O sea, no sé cada cuántos días subiré la serie, pero siempre y cuando vaya bien. O sea, ahora de repente va bien, porque hay ocasiones en las que, no sé, va de pena. Pero, joder, por lo general es lo mejor que puede ir el Galaxy, ¿sabes? En Citra. Está casi al 100%. Espérate, ahora viene la bañada, ¿no? La que nos está cayendo. ¿Eso es pitido de gol o de final de tiempo? No, es pitido de gol. Se viene bañada, chicos. Se viene bañada. Pero si es que, ¿por qué si estas animaciones se ven tan bien, luego no se ve tan bien lo de... lo otro? Lo de... no sé, los diálogos, tío. No sé. ¿Cómo esto? ¿Esto por qué? ¿Por qué se cae? No, no sé. Deduzco que habrá maneras de optimizarlo y tal, pero no sé. Ahí va a 7 FPS el juego. Ahora 30. Ahora 23. 8. Aquí se cae muchísimo el juego. O sea, se cae brutal. A ver, realmente la idea es, pues eso, completar la historia para no tener que estar aquí. Pues esto lo pasaré rápido porque es muy molesto, la verdad. Es muy molesto. En la 3DS se vería mejor, Puncho. Sí, pero no la tengo hackeada, esa es la movida. 1.7, ah, bueno, pues ni tan mal, ¿no? 1.7 ni tan mal, la verdad. No me pongas estas animaciones porque se me muere, tío, se me muere el juego. 5 FPS va, ¿eh? 5 FPS. Aquí es que es muerte, tío. En fin, vamos a ir dejando el episodio por aquí, ¿vale? Bueno, lo ideal sería en un punto de guardado, la verdad. Pero no sé en qué punto nos van a dejar guardar, realmente. Porque es que llegar al punto de guardado, bueno, sí. Vamos a dejarlo por aquí, chicos. Espero que os haya gustado este primer episodio de Inazuma Eleven Go Galaxy. Pues eso, espero que os haya encantado. Podéis dejar un buen like, comentar, favoritos, suscribiros si estáis. Y queréis estar para más vídeos de Inazuma Eleven Go Galaxy Big Bang. Y pues nada, nos vemos en la próxima. Así que, como siempre, juguemos al fútbol.